Hola a todos, soy CS95, y en esta ocasión les enseñaré cómo instalar el sistema operativo de Windows más reciente. El Windows 10. En el cual lo puedes instalarlo en un PC actual, o tal vez, instalarlo en una máquina virtual. Como lo es habitual, utilizaré el VirtualBox como base para la instalación de Windows 10, por lo que usted debe investigar cómo ejecutar el disco de instalación de Windows 10 en un PC en modo de arranque UEFI, o en modo GPT, y también de cómo pasarlo a pendrive USB. Pero, el proceso de instalación de Windows 10, como es el caso del formateo, los ajustes de instalación, entre otros, son iguales para todas las máquinas compatibles. En fin, la imagen ISO, como así también el activador, se encuentran en la descripción, en mi blog, para poder descargarlo y, o, grabarlo en un DVD. Tomar en cuenta de que la versión de esta ISO para ser instalado en este tutorial, es la versión actualizada a marzo del 2018, por lo que la versión más reciente se incorporará en mi blog que están en la descripción, aparte de que el proceso de instalación puede sufrir cambios en las próximas compilaciones futuras, así como las que ocurrieron con las compilaciones más antiguas de Windows 10. Y, tener en cuenta de que este tutorial es un remake, ya que el video original se eliminó, aunque no del todo, ya que están disponibles en Facebook, Dailymotion y en mi canal secundario, en el cual es una versión del tutorial con la imagen ISO de la actualización a noviembre de 2017. En la descripción se encuentra disponible, si es que la quieren verla. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Primero, les hago los ajustes de agregado de la máquina virtual para los que usan VirtualBox. Hacemos clic en Nueva, escribimos Windows 10, o equivalente, y dependiendo del procesador, puede seleccionar Windows 10 de 32 o 64 bits. Una vez hecho eso, haga clic en Next. Posteriormente, escribas, de manera recomendada, 4096 MB de RAM, que es equivalente a 4 GB. Luego Next. Posteriormente, crear un disco duro virtual ahora y en Crear. Luego BDI y Next. Luego, reservado dinámicamente y Next. Y luego mantengas 50 GB de tamaño del disco duro. Y en Crear. Para crear definitivamente la máquina virtual. Luego en la máquina virtual, debemos ir a Configuración. En primera instancia, vamos a Sistema, y en Procesador, aumentas los procesadores máximos posibles para la máquina virtual. Luego, ve a aceleración, y en interfaz de para virtualización, seleccionas Hyper-V, o en predeterminado. Y en pantalla, habilitas la aceleración 3D, y aceleración de video 2D, y aumentes la memoria del video disponible. Luego en aceptar, para terminar con los ajustes adicionales. Ahora sí, haga clic en la flecha verde para iniciar la máquina. Ahora debemos ir a la carpeta amarilla para poder buscar la ISO de Windows 10. Escojo la versión de 64 bits. La seleccionamos, e iniciar para poder arrancar con la instalación de Windows 10. De esa manera el instalador de Windows 10 se iniciará finalmente. Adelanto el video, jeje. En esta variante de ISO, debes seleccionar un idioma, en mi caso, español. Seleccionas ese idioma. Posteriormente, en formato de hora y moneda, debes seleccionar el idioma de uso del teclado, en mi caso, selecciono el español de Chile, pues es el país en donde vivo, jeje. Luego siguiente e instalar ahora. Espere un momento. Luego debes elegir la versión de Windows 10 a lo cual debe instalar, yo en este caso, instalaré la versión Enterprise. Luego siguiente. Recuerda que la selección de versión, varía según la imagen ISO subida en mi blog. Acepta el contrato de licencia y luego siguiente. A continuación selecciona la segunda opción personalizada, avanzada. Luego seleccione el disco duro en el cual instalar, pero antes de continuar, quiero hacer algo, y es en el que si deseas formatearlo.
Bueno, cuando seleccione el disco duro, simplemente haz clic en formatear y luego en aceptar. También hay una opción adicional para los discos duros en modo GPT, hacemos la combinación de tecla Shift F10 o Shift FN F10. Y se abrirá una ventana al más puro estilo CMD. Escribimos disk part, y enter. Después, list disk, y enter. Y luego, escribes select disk 0, es decir, el disco duro de su equipo. Y luego en clean, con eso se eliminarán todas las particiones del disco duro, y volverá al modo MBR, que es el formato de arranque por defecto. Después escribes dos veces exit para salir de la ventana de comandos. Para comprobar que todo salió bien, haz clic en actualizar, o en la tecla F5. Acordar de que antes de formatear el disco duro, debes sí o sí respaldar los archivos, o de lo contrario, jamás se recuperarán esos archivos. Luego siguiente y comenzará con el proceso de instalación. Solo espere que el equipo haga lo suyo, hasta que aparezca la ventana de ajustes finales de instalación. La duración de instalación varía según el rendimiento de su equipo, ya sea el rendimiento de su disco duro, RAM, o procesador. Adelanto el video por si acaso. Posteriormente, se reiniciará el equipo. Espere 10 segundos, o en reiniciar ahora. Recordar de no presionar alguna tecla cuando aparezca la pantalla de arranque de CD o DVD. Deje que el sistema trabaje. Luego, espera lo que Windows inicie los servicios y prepare los dispositivos. Una vez terminado, se reiniciará el equipo, y de esa manera se iniciará el proceso final de instalación de Windows 10. Bueno, al aparecer la interfaz, seleccionas el país en donde usted vive, en mi caso selecciono Chile, y después en sí. Esperas un rato, y seleccionas la distribución de teclado a Latinoamérica, y después en sí. Luego te dice que si deseas agregar una segunda distribución de teclado, pero la omitiremos. Espere un momento, ya que, si tienes conectado a internet, el sistema intentará descargar las últimas actualizaciones de seguridad. Adelanto el video. Se supone que debes iniciar sesión con Microsoft, pero no, debes presionar la opción, unirse a un dominio. Esta opción creo que solo está disponible en la versión Enterprise de Windows 10, recuerden ver el video original del tutorial de Windows 10, que está en la descripción, para corroborar. Luego escribirás el nombre del usuario, escribiré admin por defecto, y una vez hecho eso clic en siguiente. Luego te pide la contraseña, si lo dejas en blanco y al hacer clic en siguiente igual te aceptará. Luego desactivarás todas las configuraciones de privacidad del dispositivo, y luego en aceptar. Luego esperas un momento, lo adelanto para que no se aburren. Finalmente Windows 10 se encuentra instalado en su equipo. Pues bien, ahora el siguiente proceso es una tarea suya. Esto es, de investigar el modelo de su placa madre, notebook, netbook, o CPU, compatible con Windows 10, para poder instalar los controladores. Si usan una máquina virtual, ofrece una función adicional para mejorar, en este caso, la pantalla del escritorio virtual, a lo que en VirtualBox se llama Guest Additions. En ese caso, vamos a dispositivos y seleccione insertar imágenes CD de las Guest Additions. El programa se iniciará de manera manual, por lo que buscamos la ISO insertada en la ventana del equipo, y ejecutar la versión de 64 bits obviamente. Al arrancar, aceptas el control de cuentas de usuario. Se ha iniciado el programa. Luego vamos a Next, y luego Next. Y luego Instalar.
y espere que se instale, aceptando las ventanas de confirmación de instalación de componentes. Adelanto el video, jeje. Y luego en Finish, conservando la opción Reboot, Reinicio, para que se reinicie y se aplique con los cambios. Por lo que espere mientras que el sistema reinicie. Adelanto por un momento el video. Como verán, se aplicó con la instalación. Bueno, en esta variante de ISO, gentileza de Timous, un foro muy bueno en el cual se comparten las imágenes ISOs de Windows 10 de las últimas versiones, es una versión preactivada, por lo que no necesariamente debes activar el sistema con el activador. Pero por si las dudas, vea el video original que está en la descripción, desde el minuto 10:28, ya que en ese momento, se muestra cómo activarlo. Además de que en ese video instalé la versión Pro, en el cual puede haber algún ajuste diferente a la versión Enterprise, en el cual lo instalé yo, en este tutorial remake. Ahora vamos con los ajustes adicionales. Ir a panel de control, en el cual, lo hice con el buscador, escribí panel de control, y luego, cambiando los ajustes adicionales. Vamos a cuentas de usuario. Cambiar configuración de control de cuentas de usuario. Y luego, bajas de nivel a no notificar nunca, y lo aceptas, y acepta el control de cuentas de usuario. Con eso ya no te mostrarán las ventanas molestas del control de cuentas de usuario. Ahora vamos a la otra configuración, que es para los equipos de bajos recursos. Vamos a inicio y en buscar escribimos msconfig. Luego seleccione la opción arranque, y después en opciones avanzadas y seleccione el número de procesadores disponible que usted tiene o lo que se configuró en su sistema virtual, así como mantener el máximo de RAM posible. Lo aceptamos, lo aplicamos y lo aceptamos de nuevo, y te pide que lo reinicies. Hazlo, para que se reinicie y se aplique con la configuración. Y, para desactivar las actualizaciones de Windows, puedes ver el video de la versión del tutorial anterior, que se encuentra en la descripción, en el minuto 13:50. No lo hice en esta versión de remake, por motivos de seguridad, ya que es bueno que tengas actualizado siempre el sistema. Ahora, vamos a conocer el Windows 10 GGG. Por si las dudas, y antes de dar dislike al video, no dudes en preguntar en los comentarios. En mensaje privado incluso, puedes pedir el Windows 10 sin el link de publicidad. Ojo que ciertos programas de Windows 10 no están en español, tal vez porque no se tradujo al 100%.
Bueno amigos, eso ha sido todo. Comenten, dale me gusta, y suscríbanse. Los comentarios son todos bienvenidos, pero se reserva el derecho de eliminar comentarios de insulto o de reproche. Además de bloquear a aquellos usuarios por faltar el respeto a mis aportes que hago para ustedes. Así que están advertidos. No olvides de visitar mi blog, ya que publicaré más sistemas operativos, que en mi canal no lo encontrarás de momento, y algunas cosas más. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos luego. Adiós.